Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta primera emisión, a la primera emisión de este programa. Por favor, olviden todo lo que han leído en los periódicos, todo lo que han escuchado en la radio y todo lo que han visto en la televisión. Mi nombre es Jorge Avilés, así es. Y no importa cómo ustedes me hayan conocido antes. Este es un nuevo concepto de información, de debate, de análisis y opinión en donde estoy seguro nuestro vasto y público auditorio encontrará conceptos que puedan contribuir a enriquecer sus conocimientos insertos en un abanico de ideas y ajenos a cualquier asomo de sarcasmo, abyecciones, ironías o críticas mordaces. Para nosotros, este formato representa el primer paso en un fructífero proceso de cooperación horizontal entre los medios de comunicación y la ciudadanía que nos favorece el día de hoy con su atención. Lo más importante para nosotros es construir, junto con nuestro auditorio, una nueva forma de hacer comunicación interactiva, participativa y disertar junto con nuestros invitados y analistas acerca de temas diversos del acontecer nacional. En este programa consideramos que el 2018 es un año que representa, sin duda alguna, una encrucijada que debemos tomar con toda la seriedad y que nos impone nuevos derroteros en los que debemos asumir con responsabilidad el devenir histórico que nos ha tocado vivir en este país. El reto ontológico al que nos convoca esta complejidad que se antoja inefable debe hacernos reflexionar acerca de lo etéreo del pensamiento humano frente al preponderante reto que podría definir a nuestras futuras generaciones. Güey, ¿estás seguro que esto sí va a tener rating? Pues sí, güey. ¿Así nos mandan el guión? Pues sí, güey. La gente ya está harta de escuchar tus opiniones homofóbicas, misóginas. Ya a nadie les gustan tus opiniones. No le gusta hablar de eso. Se necesitan contenidos serios, serios, Jorge Roberto. Por eso nos corrieron del otro programa. Ok, está bien. A ver, es por eso que pensamos en la relevancia de abrir un espacio de esta naturaleza ante lo ominoso que podría resultar nuestra displicencia ante los acontecimientos lacónicos que cotidianamente contemplamos y principalmente lo hacemos en la clase política. Esta ha sido la demanda constante de las audiencias. Por eso, ajenos a lenguajes intricados, ajenos a prejuicios, a intersubjetividades, esas que nos alejan de visiones eclécticas que solamente contribuyen a enarbolar lineamientos obtusos en el devenir de una patria carente de dialéctica o equívoca y confusa. Por eso estamos aquí esta noche y esperemos que este programa sí sea de su agrado. ¿Cómo va el rating? Mira, yo creo que mejor manda corte y cambiamos todo esto. ¿Sabes? ¡A la chingada con esto, señores! Teníamos 2 horas y nos dejaron esta maldita hora. Bienvenidos a La Maldita Hora con Cayo de Hacha. ¡Vamos a un corte! Regresamos. Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora. Hoy como invitado especial está Pedro Ferriz de Con y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Cayo de Hacha Aviles. Regresamos con su Alteza Oscurísima, Cayo de Hacha, La Maldita Hora. Señores, ya estamos de regreso y vamos a empezar su gustada sección. Te presento la información con el señor Hiotz. ¿Cómo estás, querido Hiotz? Muy bien, amigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Dispuestos aquí a presentarte la información del día de hoy. A ver, oigan, a ver, ¿qué es lo que tenemos que saber, Hiotz?
Pues es lo que, estas son las noticias que están pues causando revuelo en el mundo y todas las pueden checar en una aplicación muy padre que se llama Diario de Confianza. Te la pasó el Bronco, ¿no? Te la bajó al celular. Pues me la puso en el celular y, justo el Bronco es la primera noticia. Por favor, nos des el titular de esta noticia, mi queridísimo Amado. El gobernador Calígula dice: mi caballo traga menos que mi vieja. Ya hace muy bien, ¿no? Y tiene razón, fíjate, porque hay muchas mujeres que, te lo juro que hay muchas mujeres que prefiero como cantarles directamente cuáles son mis intenciones con tal de no llevarlas a cenar, porque tragan bárbaro. Bueno, por ahí una me hizo comer una vez un chamorro a las 2 de la mañana. Qué horror, por eso soy gordo. Preséntanos la información. Ok, te presento la información. Jaime Rodríguez el Bronco, aspirante a candidato independiente por la presidencia, con firmas compradas, comparó a su esposa con un caballo para responder a las críticas sobre sus gastos de campaña. Durante un evento para recabar firmas el fin de semana, estas sí eran falsas algunas, el Bronco fue cuestionado sobre los gastos de su campaña y por qué iba a caballo. Él respondió: mi caballo no me cuesta mucho, mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay. Mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja, entonces me sale mucho más barato. El aspirante mencionó que el gasto de su campaña asciende a los 6 millones de pesos, argumentó que lo ha recaudado por medio de amigos y contribuciones personales. A ver, ¿estás de acuerdo que yo soy el misógino aquí? Y es, dice exacto, que su vieja no come más que un caballo. Explícale al Bronco que el papel de misógino ya está ocupado. Y es nuestro, aquí está el programa. ¿Y cómo mueve el Bronco a su caballo? ¿Lo sube en un avión de primera clase o cómo? Imagínate. ¿Cómo lo trasladan? Ah, ¿cómo lo trasladan para recaudar firmas? Porque tienes que recaudar firmas de diferentes puntos de la República, caballo, ¿no? O lo manda por tierra, corriendo. O es Pegaso. O tienes un caballo al lado. Vuela. ¿No? Oye, a ver, mi caballo traga menos que mi vieja. ¿En serio a la gente sí le gusta escuchar esto? Dice, no mames, pues reconozco. Es en Monterrey, en donde a las mujeres se les pega. No, y a la gente le da risa. A la gente le da risa. Ay, voy a votar por él, su caballo traga menos que su vieja. O sea, ya de entrada, decirle a tu esposa, siendo la primera dama de Nuevo León, mi vieja. Siendo la primera dama. Mi vieja, y que traga menos que un caballo. Traga más que un caballo. O sea, mi vieja. O sea, en un enunciado ya hay tres palabras que son incorrectas para referirse como a algo sobre la mujer. Ay, qué barbaridad. Pues este puede ser su próximo presidente. Ya pues, alcanzó las firmas. Pero ahora habrá que ver si son válidas. Que ¿no? Dice Pedro Ferriz que las compró todas. Y ojo que va a estar aquí más al rato y le voy a preguntar quién de los candidatos compró firmas. Eso es lo que es más triste, fíjate, de este país, que, o sea, de por sí ya tenemos muchos escándalos con los partidos tradicionales. Ahora, nuestra única opción era pues, tener candidatos independientes. Los candidatos independientes falsifican incluso credenciales para juntar las firmas. Habrá que ver qué si nos esperamos. No estamos registrados con algún pseudo independiente. Bien, revisen, ¿eh? Pues más bien hay que sacar varias cines y pues apoyar a Marichuy, ¿no? También para que ella es la única que tampoco ha llegado y que es la única que me interesa de los independientes que lleguen. ¿Y realmente. Pedro Ferrito te interesaba? Ah, bueno, pues también. Pedro, por chas compa del programa. Ahorita que venga, le preguntamos. La neta, no, pero no es cierto, Pedro. No lo convencimos venir y ya fue todo. Se le pagó para que juntara sus cines. $3,000 se le pagó por venir. Ahí les va la siguiente. Just My Imagination. O sí se murió de veras. Dolores O'Riordan de Cranberries. ¿Tú son? Tú son, yo creo que tu chiste, Amado, está muy cerquita. Hace rato pusimos en Twitter cosas y. No ves que esos chistes están. A ver, muy ¿qué pasó? Por ejemplo, ya puse en Twitter así, hay dolores que nunca se quitan. Ese estuvo bueno. Está bonito, está elegante, es fino, es como de. Pues, o sea, hay dolores que nunca se nos van a quitar. O sea, que cuando un artista no muere mientras su obra siga pues vigente. Entonces, las canciones de los Cranberries yo creo que van a ser pues canciones que van a pasar de generación en generación. Así que dolores nunca se van a morir en nuestros corazones. Alguien puso así de, a menos de que se llame Jordan y entonces sí que se muere. Y así de, Dios, o sea, no me entendiste como la broma. Y había otra persona que puso, sí va a regresar Dolores o Jordan, pero como zombie. Oye, pero no, está muy manchado. Y por eso, a ver, ahora, siempre nos quedamos los mexicanos cuando alguien más se burla de que se muere alguien que es importante para nosotros, y llámese Juan Gabriel o como quiera que se llame. Somos muy sensibles a eso, pero si se muere alguien que no es como mexicano, que no nos importa, en realidad, o sea, creemos que tenemos la capacidad de poder hacer chistes. ¿Qué tan pronto puede ser hacer un chiste? Es que eso es una buena pregunta. A ver,
creo nos mataron el programa, digo, la semana pasada. Y antes de que muriera. Oye, ni 20 minutos. Todavía estaba en muerte cerebral, había declarado nada más muerte cerebral. Muerte cerebral está desde que inició este programa. Bueno, sí. De muerte cerebral. Pues, exacto, pero ya no tiramos a Jeru. Sí se murió. Sí se murió entonces Dolores O'Riordan. Sí, se murió. ¿De causas desconocidas? O sea, no han querido aclarar. 46 años. No han querido aclarar la familia. Bueno, si mejor les presento la información, no, todo lo que yo diga, estoy diciendo puros chismes. Voy a hacer exclamaciones como Pati Chapoy acerca de Björk. No vaya a ser. Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, falleció a los 46 años en Londres, Inglaterra. Muy chavita, por cierto. Sí. En un comunicado, su representante afirmó el día de hoy que la cantante irlandesa Dolores O'Riordan ha fallecido en Londres este lunes de forma inesperada. Por su parte, la familia de la cantante ha solicitado respeto y privacidad en este momento de luto. La noticia llega justo en el Blue Monday, el día más triste del año. Y pues claro, es más triste del año porque empezó pues este programa. La maldita hora, ¿no? Oye, más, a ver, ¿qué más triste puede ser su lunes? 46 años, Hiotz. Alguien se muere. A ver, tenía una enfermedad que todos supiéramos. Pues sabía que Dolores O'Riordan tenía una enfermedad. Digo, no sé, pregunto. No, y hasta hace el año pasado, creo, hace dos años, vino a la Ciudad de México por último. No a la Ciudad de México, pero viene a México. Creo que estuvo ahí en el sur. Por ahí me comentó algo Majo Cadena. Que comimos hoy en la tarde. La felicitaste por su cumpleaños. La felicité por su cumpleaños. No me dejaron darle su regalote, pero. ¡Qué barbaridad! La señora tiene novio. La señora tiene novio, perdón. Que sigue. Hoy es el día más triste del año y bueno, lo adelantó el presidente Peña Nieto. Por fin, Peña Nieto suelta el llanto. Lo hicieron llorar, Chairo. ¿Por qué le hacen eso? Finalmente lo hicieron llorar. Pobrecito del presidente. Bueno, te voy a presentar la información para no estar también otra vez especulando. Dice, durante la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáutica. Lees una nota de Peña y se te pega. Y Peña sí lo pronunció bien, esta cabrón. Entonces, en ese lugar, el pasado viernes en Colón, Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto y miembros del gabinete presentaron irritación en los ojos, entre ellos los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos de Hacienda, José Antonio González Anaya y el de Agricultura, José Calzado. De acuerdo con un comunicado de presidencia, a algunos afectados se les recomendó reposo, pero el presidente continuará desahogando su agenda normalmente. Desahogando su llanto también. La Secretaría de Salud señaló la irritación pudo ser causada por la luz o un agente alérgico. Oye, yo leí en Twitter, ¡qué bueno! ¡Que se le caigan los pinches ojos! ¡Que se quede ciego! Oigan. Exacto. O sea, ¿estás contento? Pues, todos los demás que estaban ahí también les pasó lo mismo, no solo a él. No, ahora, si te pasa una irritación en los ojos, el doctor te recomienda que reposo. Yo no sabía que por la. Bueno, tú sí tienes problemas. Yo tengo problemas con los ojos. Con la irritación. Con la luz. Mis ojos no lubrican. Bueno, soy muy fueso. Pues, ¿qué haces con ellos, amigo? Ni viendo porno, fíjate. Ay, oye, les pones lubricante, amigo. Mis ojos no lubrican ni viendo porno. ¿No habrá aprovechado para llorar de que ya se va de este país? A lo mejor fue pretexto. Póngale una cebolla. Si llora, Peñarito, ser de alegría. No, por fin ya no va a ser meme, ya no va a ser un meme, ya no le van a hacer burlas, ya todo no sería, nadie va a estar allí a ver si se equivoca o no. Pobrecito. ¿Qué más tenemos? Pobre presidente. Misil causó pánico en Hawái. Me imagino que es un misil de Bacardi o qué. Déjame leer la información porque esta sí no la leí antes. El sábado 13 de enero, los residentes del destino paradisíaco recibieron una alerta en sus teléfonos celulares. Alerta de misil entrando en nuestro territorio. Busquen refugio. Esto no es un simulacro. Es neta, eso hiciera. Pero más tarde, el gobierno de los Estados Unidos se disculpó y explicó que la alerta vía smartphones había sido un error humano. Aunque no se sabe a ciencia cierta los alcances del arsenal de Corea del Norte, expertos indican que su armamento nuclear sí podría llegar al territorio continental estadounidense. A ver, según lo que yo sé, si hoy Corea del Norte lanzara un misil, lo único que podría alcanzar son las costas de Estados Unidos, que es Alaska, Washington y parte de arriba de California, pero no llega ni siquiera a México, digo. No, sí. Esperemos. Ahora me preocupa mucho porque en México no existe esta alerta contra misiles. ¿Sí? ¿Qué haces si te llega un misil? Te va a agarrar como el tigre de Santa Julia. Pues. No, pues tenemos a los cueteros de San Pedro Totoltepec que les pueden contestar. Y son contestar. Muy efectivos. Sí, oye, llegan hasta allá los cohetes. Eso sí. Oye, llegó el cohete, pero hasta del sábado como en la madrugada y todo el domingo estuvo. Pero... Oye, ¿te va a gustar la que sigue? ¿Qué pasó? No, la nota que sigue. Ah, ok. Va. Luna Bella trató de suicidarse. ¿Qué? ¿No estás preocupado? No sé quién es Luna Bella. No me interesa.
Eso no me dijiste en el bull. Oye, eso no lo dijiste que a ella. Que Luna Bella es de las únicas personas de YouTube o de internet que es muy raro que la salude, o más bien creo que nunca le he saludado en la vida. ¿Por qué? Pues mira, que no la haya saludado ya se quiere suicidar. Bueno, voy a leer la información. Llegué a pensar en el suicidio, decía, ya no quiero esta vida, confesó Mujer Luna Bella en una profunda entrevista con El Universo. Te pagan por coger, ¿por qué no quieres esa vida? ¿Por qué no quieres esa vida? Oye, yo sí te la cambio. Pero no se preocupen, hace 2 años más o menos encontró el amor, se acercó al cristianismo y ahora con 26 años de edad, se ve más raqueteada, planea publicar su autobiografía, El Otro Lado de la Luna, con el que plantea demostrar que es más que desnudos y sexo. Además, declaró que planea terminar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Nah, pues mejor no tienes una. Si vas a estudiar comunicación, mejor no estudias ninguna carrera, es lo mismo. Oye, a ver, pregunta. Mira, yo gana más de otra no vez. Quiero. A ver. ¿Qué? A ver, Luna Bella, ¿crees que vaya a escribir su libro? En serio, no sé, ¿eh? Capaz de que es Sor Juana Inés de la Cruz y nosotros estamos pensando. A ver, ¿crees que El Otro Lado de la Luna, esta autobiografía, es escrita por ella? Pues mira, me cuesta trabajo pensar siquiera que alguno de los youtubers que haya sacado un libro haya escrito algún libro. Mucho menos le voy a crear Luna Bella, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Y ante ese beneficio me voy a ahorrar mi dinero y no voy a gastar en ese libro. A ver, rápido, nada más el último. Mayer le cumplirá a todas. El actor, stripper, pseudocantante y pseudopolítico Sergio Mayer declaró que le valen las críticas de las que ha sido víctima tras darse a conocer que contenderá por una curul en el Congreso a nombre de Morena. Señaló que de ser elegido dejará su show solo para mujeres y se concentrará en cumplirle a todas las mexicanas y a sus esposos y a los niños. Bueno, a todos los ciudadanos. Oye, se va a encuerar. Eso digo, soy uno de esos mexicanos que está cansado precisamente de estos grupos políticos que tanto daño le han hecho a México y por eso tomé la decisión de también hacérselos yo, digo, de entrar a la política, dijo en entrevista. Sergio Mayer, aquí no tienes que convencer a nadie. Oigan, vamos a ir un pequeño corte. Esto fue Te Presento la Información. Vamos a un corte más tarde, Pedro Ferriz. Facebook, Cayo de Hacha, y transmitiendo simultáneamente en el 104.1 FM y en el 1500 de AM. Enseguida volvemos a La Maldita Hora. Regresamos con Su Alteza Oscurísima, Cayo de Hacha, La Maldita Hora. Oigan, a ver, hay todo un drama. A ver, el día de hoy en los periódicos, la primera plana, éramos nosotros, el regreso de este equipo. Y al ladito en chiquito, en el Reforma, en el Universal, en SDP, al ladito en chiquito venía este problema que trae Javier Corral con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a la Administración Federal de emprender una venganza en el estado de Chihuahua ante las investigaciones de desvíos en la gestión del exgobernador César Duarte. A ver, en esta pelea, ¿en qué lado estás, Giotis? Pues la verdad es bien difícil tomar un lado porque obviamente existe la noticia, le negaron esos recursos, pero creo que él aprovecha para politizar este tema y hacerse como, bueno, la víctima. Y creo que pues más bien lo que queremos los mexicanos es justicia, que se sepa la verdad y que pues que si el Estado necesita recursos y los tiene la Secretaría de Hacienda, pues que se le den y que no se tome esto como si realmente fuera una venganza contra el Estado por estar investigando a Duarte, parece, ¿no? Que se supone que no lo quieren atrapar y que han como tratado de tardarse un poco en traerlo al país porque dicen que Duarte sabe muchas cosas y que revelaría muchos encuentros oscuros. ¿Qué más podríamos enterarnos? Ahí te va, mira, algunos puntos al respecto. Esto ya lo habíamos platicado, pero sigue siendo el tema y va a seguir porque las campañas están tan de hueva que esto es el tema. Ahí te va. Se están reclamando. Ninguno de los candidatos realmente está haciendo noticia, entonces creo que todo lo que está su cochinero alrededor es lo que tiene que pues llamar la atención, ¿no? Ahí te va, 700 millones de pesos es lo que reclama el gobierno de Chihuahua. En realidad, mira, ahí te va, este es un punto importante. Los 700 millones de pesos que Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, está exigiendo que se le den, según la información y lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que nunca han existido porque estaban bajo condicionamiento de suficiencia presupuestal. Es decir, que si había más dinero se lo iban a dar a Chihuahua. Ahora, ¿tú crees que no había dinero? Yo creo que sí, y aparte, justo los pretextos que dan, como este pretexto del de teníamos mal el número de cuenta y por eso no hicimos la transferencia, es como de hablas por teléfono y ya, no sé de qué tan difícil pasa. Ah, no, es que intenté hacer. Y ya, te chingaste. Siento que es como alguien a quien le debo, ¿sabes? De no, es que no mames, fui al Oxxo y no había sistema, ¿no? Entonces, ahora, pero para que nos entiendan, el asunto es: no había suficiencia presupuestal. Es un argumento muy válido para la Secretaría de Hacienda, pero yo creo que, como tú lo comentaste el otro día, si el gobierno hubiera sido un gobierno priista, hubieran hecho así como
tú ráscale por ahí para que le demos suficiencia presupuestal. Digamos que esta es la parte discrecional, porque no estaba, estos 700 millones de pesos no estaban dentro de lo considerado en el presupuesto de ingresos de la federación, en lo programado, es decir, en los 40 mil millones que le tocaban a Chihuahua. Que se le dieron 42 mil millones, dice la secretaría, que le dieron 2 mil de más, que porque ahora, están llorando. Hicieron un convenio a través del cual les iban a dar estos 700 millones y otros. Eran cuatro partidas que están aquí detalladas. Pero el asunto es, yo puedo justificar, con razón o no, como secretaría de Hacienda, decir, fíjate que no me cayó más dinero, no te lo doy. No hubo. Es que es diciembre, ¿no? Ya ves que los bancos sí, luego, sí, luego no abren. Luego la gente ya no está en los regalos. No me depositaron la tanda, lo que sea, le puede poner el pretexto que quiera. Pero lo que sí hay que tener claro es que esto tiene un componente político muy, muy importante. Por eso está otra vez en las primeras planas, como si no lo no hubiera sido el tema de toda la semana. No, incluso esto empezó el año pasado. Claro. Casualmente nos esperamos Navidad, Año Nuevo, y ya llegamos al drama. Ahora, Javier Corral está anunciando que va a hacer una marcha de Chihuahua para acá. Como no hay tantas cosas que hacer en Chihuahua, entonces me voy a aventar una marcha para pedir 700 millones de pesos. Ahora, ¿es rentable? Yo creo que le está siendo muy rentable, porque el tema está saliendo a la luz y está en al menos 8 primeras planas el día de hoy. Aunque a mí me parece que esta vez el golpe mediático lo ganó la Secretaría de Hacienda, porque salió el fin de semana y le ganó la nota al gobernador. Y le volvió a expresar con pelos y señales por qué no le depositó. El asunto es que no importa cuáles son las razones reales, los dos tienen argumentos suficientes como para decir que es verdad. A ver, seamos honestos. ¿Pero argumentos o pretextos? ¿No? No, porque los argumentos, dos porque como, dice, sí pudiste haberme depositado y no quisiste, y ahora, y el otro dice, pues yo ya no te puedo depositar el año pasado, y este año ya no hay suficiencia presupuestal para ti, y te jodes. A ver, 700 millones. ¿Estás de acuerdo? A ver, número uno. Yo le doy la razón en esto nada más a Javier Corral. Tienen que atrapar a César Duarte. Eso donde sin esté. Duda. Y claro. César Duarte ya vio que ser tan amigo del presidente no te salva de mucho. Vio a Javier Duarte, que estuvo en una cárcel, uh-huh, que sigue en la cárcel. Vio el caso de Roberto Borges y pues no se apendejó y ya se fue a Estados Unidos. Número, ya, yo sí quiero que lo atrapen y que sea Javier Corral que lo atrape o quien sea. Pero la segunda es, sí creo que si hubiera sido otro gobierno, en chinga se hubieran resuelto las cosas. Ahora, hay un componente político del lado del gobernador, porque evidentemente lo que hemos visto es que está acompañado de actores políticos que están muy apegados a la campaña de cuando estaba ya el actor que también lo que a la gente les gusta mucho es justo también las cosas que de repente se dicen alrededor de este caso. Yo entiendo que sí es un componente político importante que lo está utilizando, pero también las explicaciones que dan de no, es que es un torturador y está haciendo bueno, torturador, sí, de decirle torturador. Yo ya me imagino a Javier Corral con está buscando la verdad, o sea, vamos, sí, está jalando agua para su molino para mientras para hace algo bueno, su partido, ¿no? Mientras está haciendo bueno, no creo que esto sea para llamarlo torturador, ¿sabes? Todos queremos saber la verdad. ¿Estás de acuerdo que Ricardo Anaya está haciendo su trabajo? Vamos a politizar esto, si es verdad que si es verdad, César Duarte desfalcó el Estado, hoy no sabemos ni dónde está y está jalando agua para su molino, eso es verdad. Pero también seamos honestos, todo lo que pase en de aquí a julio va a ser politizado, todo. Si te cortas el pelo, lo decíamos en el programa, al paso que vamos. Y que conste que estaba en un tuit, el que cague en el monte y se tome una foto es el primero que va a ganar. Claro. Exacto. Sí, el que sí, porque a ver, ahora hay mira, cayó, hay otros gobernadores que ya salieron al quite, incluso del PAN. Tony Gali salió a decir que no, que a él sí le han llegado muy bien sus participaciones, que no tiene ningún problema y es del PAN. Y además Ricardo Anaya convocó a los gobernadores panistas y a los aliancistas a que fueran a apoyar a Javier Corral y nada más fueron dos. Entonces, aquí el asunto también es que la Secretaría de Hacienda, por un lado, puede ser que la Secretaría de Hacienda, por un lado, le está diciendo, tú apoyas a Corral y ya no te doy la mano, ¿no? Y por otro lado, puede ser también que sea real que las participaciones sí les están llegando a estos gobiernos. Lo que me parece es que es como demasiada bronca, digo, 700 millones de pesos no son pocos, pero han habido otros pleitos mucho más grandes. Un comercial, es más, hoy está esto en todas las planas. ¿Cuánto nos costó a nosotros salir en todas las planas? Una lana. Más de 700 millones. Este es un buen negocio. Que los tengo que pagar yo, señor Fórmula. Espero que me lo regrese. No, y hablando en serio, a ver, sí, yo lo entiendo así. Ya aguántate, estos 700 millones nunca van a llegar, pero vas a estar en las portadas de todos los periódicos, en todos los programas, vas a estar en La Maldita Hora, que sí, eso es lo más importante. Ahí claro, te hubieras gastado Corral los 700 millones de pesos.
Esa es justamente esa es la exposición. Es buena. Es lo que le está sacando de raja y vamos a ver cuánto tiempo lo extiende. Una marcha de Chihuahua para acá, pues te va a tardar 2 semanas. Le está funcionando, y justo eso, ya tienes la atención de los medios, ya tienes el apoyo de la gente. ¿Para qué hacer una marcha? Para, ¿sabes? Pues para eso, para alargar el conflicto. El asunto es cómo va a responder la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué la Secretaría de Hacienda? Pues porque el responsable del flujo de esa lana es José Antonio Meade, el candidato de enfrente. Ese es el punto. Ahora, los únicos a los que... Y mira, no les quiero... Si están viendo esto en Chihuahua, tranquilos. Pero los únicos que van a pagar por este comercial, sea lo que sea, tenga razón Javier Corral o no, es Chihuahua, porque nunca va a recibir esos 700 millones de pesos. Exacto. Y ahora ese estado lo van a utilizar como para torcerle la mano a José Antonio Meade, la campaña y el PRI, Peña Nieto y todo eso. Y bueno, como plus tienes al gobernador enfocado en cosas que no debería de estar haciendo justo él. Déjenle eso a Arnes de Rutte, hombre. Exacto. Ya tienes la atención de la gente. Ponte a trabajar en tu estado que tanta falta hace. Hay mucha gente incluso en pobreza extrema en Chihuahua, como para estar con un gobernador que está haciendo una manifestación, hacia la Ciudad de México. Es que no le quiero llamar manifestación, sino como una peregrinación. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que se puede ocupar, señor Corral. Muchas gracias por estar trayendo esto a la luz, pero vamos a enfocarnos en lo que realmente importa, ¿no? Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que Chihuahua no va a recibir el dinero que está reclamando su gobernador. Hagan lo que hagan, marchen de donde marchen. Ya ven, la pobre Delfina, la maestra Delfina, me la tienen marchando y no consiguió nada. Ahora te voy a decir... En realidad, Javier Corral es un buen gobernador, es un tipo decente, es un tipo honesto. Por eso a mí me genera cierto nivel de desconfianza que politice o que se haya subido al tren de Ricardo Anaya y agarrar al Estado y a él como personaje, porque si cambias, si quitas a Javier Corral y pones a Ricardo Anaya, pues entra como natural, es su campaña. O sea, pareciera que lo del fin de semana fue una campaña de Ricardo Anaya sin Ricardo Anaya. Y eso de replicar es como clonarte, como duplicarte, porque estás generando, digamos, ese engagement en tu público objetivo, pero ya tienes dos, ya no es un solo candidato, ya son dos, porque está en todas las esferas nacionales, está el nombre de Javier Corral a la misma altura, es decir, ya tienes a dos. Quizás lo mismo que está tratando de hacer el PRI con Javier Lozano, que bueno, la verdad es que Javier Lozano anda en un nivel muy, muy, muy bajo. Oye, por cierto, ¿cómo le fue a la fiesta esta en el Alejandro? No, la cancelaron. Qué tristeza. Se puso triste. Pero sí anda en un plan muy, muy de bajo nivel, muy, muy bajo nivel. Estaba, no sé si viste su tweet, se tomó una foto Javier Lozano recogiendo la caca de su perro y diciendo en el mismo perfil que Ricardo Anaya cuando se toma la foto con su hijo. Dice aquí recogiendo la caca del hijo de Anaya con una popó del perro del hijo de Lozano. ¿Es en serio que hizo eso Javier Lozano? ¿Por eso le pagan? ¿Está cañón? Oye, a ver, la gente estará contenta con estas campañas. Dirá, qué cagado se puso el 2018. Literalmente. Aunque de perro. A mí lo que me preocupa más es que justo a partir de lo de Javier Corral, que es todas las gobernaturas que se juegan en el 2018, sea el discurso de voy a seguir al exgobernador que estaba en este estado y me voy a hacer hasta lo incansable, no me importa no trabajar, me voy a hacer hasta lo incansable por perseguirlo, atraparlo y que lo traigan como a México, porque seguramente vas a terminar huyendo, ¿no? Mira, ahí te va, este es mi consejo, Javier, Secretaría de Hacienda. Es más, para todos los políticos, miren, lejos de solucionar este problema, lo que está pasando es que se está haciendo más grande y lo que la gente quiere es ver a César Duarte tras las rejas y poder utilizar su presupuesto para sus propias cosas. Señores, lo que menos queremos es que se afecte a nuestros paisanos y el voto. Señores, Pedro Ferriz de Cop va a regresar en unos minutos más. Va a llegar en unos minutos más. Vamos a un pequeño corte. Ya están en la maldita hora. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 5513-86-3244. Regresamos con su Alteza Oscurísima, Cayo de Hacha, la maldita hora. Ya estamos de regreso, señores, 104.1 de FM, 1500 de AM, ahí nos están escuchando en este mismo instante y en este escritorio, en este momento. ¿De qué te ríes, Chicken McFly? ¿Está con nosotros? Estoy muy contento de estar con usted, con Gios, mucho tiempo sin verlo ya, un rato. Exactamente, mi Chicken, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a contar? A ver, tú tienes una sección, ya la habíamos presentado en otro programa, Chicken, pero ¿qué estamos haciendo? Se llama Voto por Bot, es un seguimiento... Voto por Bot.
voto por voto. Es un seguimiento en las redes sociales, en Twitter principalmente, de los precandidatos a la presidencia este año. ¿Cuántos compran seguidores en Facebook, en Twitter? ¿Qué están haciendo? O sea, me estás diciendo que aparte de firmas compran bots. Sí, también. Okay, la chica. Que es más fácil. Ok. Entonces, bueno, esta semana vamos a analizar cómo no les está funcionando esta campaña de baño de pueblo, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo Mitt? Se subió un camión y se comió una torta con las manos. De hecho, Mitt es el que menos ridículos ha hecho esta semana respecto a eso. Tuvo 308 mil menciones esta semana y ninguna tiene que ver así con ese tipo de menciones. Lo curioso es que a pesar de que tiene tantas menciones, tiene un promedio de 2,600 retweets. O sea, tiene muchísima interacción, bien. Pero no trasciende lo que dice Mitt en redes sociales, no trasciende a la vida política ni a la vida pública en el país. Entonces, ese es el gran problema de José Antonio Mitt, que incluso tiene que recurrir a la foto de su esposa, ¿no? Para que pegue este tipo de campaña. Entonces, no le está resultando y es la disyuntiva de José Antonio Mitt, ¿no? O sea, este baño de pueblo que se está dando Mitt no está jalando, ¿por qué? Porque la gente no le cree. No le crea a nadie, ¿eh? O sea, no es nada más José Antonio Mitt. Vimos en la semana a Ricardo Anaya con una fotografía con su hijo llevándolo a la escuela, que no le resultó. Fueron muy pocas menciones de más comparado con la semana pasada, pero negativas, ¿no? O sea, esa foto fue un desastre. Fue un desastre, o sea, se la voltearon. Y es que si tú te pones a pensar, ¿quiénes se toman una foto llevando a su hijo a la escuela? Las mamás luchonas que no lo hacen, ¿no? Que yo, los yo lunes, así que lo definí. Pero justo, ¿sabes qué? Lo que por la gente obviamente no lo cree, porque no los ves normalmente haciendo este tipo de cosas todos los días. O sea, si Ricardo Reyes subiera todos los lunes una foto con su hijo, seguramente la gente lo tomaría como algo natural. Pero el problema es que están ahorita en campaña y están aprovechándose justo de esas cosas para hacerse publicidad, que obviamente la gente ya no les cree. Y Ricardo Anaya no jaló entonces. No jaló. Subió también un video tocando la jarana. Ya basta. En un cuarteto de Son Jarocho. No le salió tampoco. Digo, ya no es el teclado más niño, pero bueno. Tampoco le salió. Andrés Manuel López Obrador lo que hizo esta semana, nos regaló un par de joyitas cortándose el cabello y el fin de semana cantándole las mañanitas a su esposa. Entonces, y a él sí le jaló, la gente sí está aceptando bien el mensaje. Pues Obrador se mantiene en las 200 mil menciones a la semana y ¿sabes qué tiene Obrador? Que por lo menos el mensaje, por ejemplo, con el cabello fue: pero te peinas, cuñado. O sea, sí es más pueblo lo que escribe, por le lo menos. Le crees más, ¿no? Exacto, se esfuerza menos en hacer las cosas, ¿no? Eso es, yo creo que es la diferencia con el resto de los candidatos. Se esfuerzan más por parecer naturales. Y aparte, ¿sabes? Depende de dónde surjan las cosas. Porque si, por ejemplo, lo pone Joaquín López Dóriga o el Universal, de repente no te la crees tanto. Si salen de sus redes sociales, es obvio que, bueno, pues igual y puede ser más creíble que tú te tomaste esa foto, que alguien te tomó esa foto haciendo algo y la subiste, pues digo, a tus redes sociales. No que alguien más parece como si, vamos a hacerle esto súper orgánico. Pues obviamente no se ve nada orgánico ese tipo de publicaciones. Exacto. ¿Quién ¿no? es el que ha subido más en cuestión de seguidores en esta semana? Esta semana, en promedio, subió 20 mil seguidores AMLO y Mitt. Y Margarita subió unos 70 mil, pero le fue muy mal porque se quiso subir entre lunes y martes, se quiso subir al mame de Oprah con su discurso feminista. Y le respondieron: ¿sabe qué, señora? Pues usted no está a favor del aborto, no hizo nada por las mamás de la barrera de la ABC. Sí, ¿no? Entonces le salió muy mal esa estrategia de quererse subir al hashtag yo también. Y de los, y los independientes, pues ahí andan, ¿no? Los independientes ahí andan. Yo creo que no están aprovechando realmente la capacidad de las redes sociales, como lo hubiera hecho Obama en 2008 y 2012. Lo hizo muy bien. Que lo que logró Obama es que la gente que tenía en redes sociales salía a las redes sociales y se volvía voluntario de su campaña. Y vendía pines, vendía gorras, vendía playeras, ayudaba a hacer los mítines. Y aquí esa capacidad no la están aprovechando los independientes. Entonces yo creo que los que menos lo están haciendo bien son los independientes. Creo que analizan demasiado los temas y de repente no es como de que comenten todo. Entonces ahí te das cuenta que realmente los temas que les convienen son los que comentan y los suben y los hacen propios. Y toda la gente que pudieron haber aprovechado que fueran voluntarios no los están aprovechando. Yo ya me tengo que ir, Chicken McFly. Muchas gracias. No, todo gracias esto lo vamos a tener en la aplicación. ¿Quién es el candidato que más compra bots? ¿A quién le fue mejor? ¿A quién le fue peor? Tengo que correr. Tengo aquí. Pedro, pásale. Está Pedro Ferriz de Con. Voy a correr al estudio. Nos vemos un ratito más. Vamos para allá con Pedro. Vamos, Pedrito, para allá. Facebook, Cayo de Hacha, y transmitiendo simultáneamente en el 104.1 FM y en el 1500 de AM. Señores, ya estamos de regreso y estoy muy contento. Tenemos un invitado muy especial. El día de hoy, como padrino de este programa, ¿quién más
sino el señor Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo estás, Pedro? Querido Cayo. Querido amigo. En esta maldita hora. Esta maldita hora que me dejaron. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Estás acostumbrado a esto? No, muy bien. Muy contento de estar contigo y de refrendar mi respeto y mi cariño por ti. ¿Qué pedo? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Mira, qué bueno. Qué bueno. Mira, lo importante, creo, es clarificar un hecho con la ciudadanía. Y para mí el hecho más contundente es que si va a haber un proceso electoral en este país, tiene que ser creíble, tiene que ser certificable, tiene que no perder la certeza. Uh-huh. Y yo creo que el Instituto Nacional Electoral ha hecho cosas que han hecho, también causado, perder la certeza en el proceso. Y eso para mí es algo que me pide ahora luchar más, no menos, ¿eh? A ver, ¿cuántas firmas llevamos? ¿Cuántas firmas llevas, Pedro? Mira, llevo 150 mil más lo que se acumule en esta maldita hora. Pero creo que lo más importante es que son 150 mil legales. Y cuando te digo legales, ya sabes por qué te lo digo. A ver, justamente eso. Estábamos platicando de algo que habías dicho tú, que tú me lo habías contado. Uh-huh. Todos los demás. A ver, de entrada, 1,000,000 de firmas son un chingo. ¿Sí? ¿No? Es mucha gente. Sí. La primera vez que platicamos, cuando nos conocimos, te dije, oye, Pedro, son un chingo de firmas las que tienes que juntar. Uh-huh. Siguen siendo un chingo de firmas. Sí. Mira, hay muchos factores. Yo sigo pensando en que en redes sociales, 1,000,000 de lo que sea es poco. Bueno. Pero tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Una, que se han cerrado los algoritmos. Las redes sociales utilizaron personajes como tú y como yo para llegar a la gente. Ya que llegamos a la gente, ahora hay que pautar. Es decir, hay que pagar. Entonces, me parece bien. Sí. Pero pues yo le invito al señor Zuckerberg y al señor Grassi. Que nos está viendo en este momento. Que nos está viendo, por supuesto. He's watching us this moment. Decirle, pues cóbrale a Meet. Digo, porque sí hace falta un montón de lana para hacer que Meet sea simpático. Oye, pues era la Juana Cuevas, la candidata del PRI. A Juana Cuevas, sí, la candidata del PRI. Y, o que le meta un dinerito ahí a Andrés Manuel, ¿no? Oye, a ver, si era tan fácil hacer un viral, salir bailando. Seguramente ya escuchaste la canción de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué, sí. ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no te avientas una canción a ver si cuántas firmas juntamos? Valdría la pena que las campañas se concentraran en el mensaje y en el contenido del mensaje. Pero fíjate la perversión de esto, Cayo. El Instituto Nacional Electoral, a un aspirante como yo, no le permite hablar ni de quién sería su colaborador en un gabinete. No, sí. Puede hablar de gente. Y tampoco puedo hablar de políticas públicas. Es porque decir, no haces pre-campaña, ¿no? Ese es el... Porque entonces estaría haciendo una campaña previa antes de ser candidato. ¿Qué es lo que están haciendo todos los precandidatos? Que dicen, fíjate, te tienes que zampar en este programa, quién sabe cuántos anuncios del INE, ¿sí? Pero esos nada más los van a escuchar los militantes. Tú todos y yo los no, demás, ¿eh? Todos los demás nos tapamos. Cada que empiece el anuncio... Oye, ¿por qué somos tan complicados en este país? Oye, yo decía hace mucho, a ver, quien quiera páguese su campaña, si quieres ser presidente, págate la campaña. Las reglas del INE no son tan claras, ¿no? A ver, esto de las firmas, decías que hay un mercado negro de firmas. Sí, señor. Lo cual yo no te creo, y aquí hay una prueba impactante que me quieres mostrar. ¿Cómo estuvo eso de que todos los otros candidatos que ya llegaron a la meta compraron firmas? Mira, cuando empezó el proceso para la consecución de firmas, hasta el propio presidente consejero del INE, el señor Lorenzo Córdoba, decía, no, a ver si hay promotores, por ejemplo, tan funciona la aplicación que hay promotores como, por ejemplo, uno del Bronco, que lleva 5,000 firmas en un día, ¿no? Y entonces dije, pues habrá contratado a Clark Kent, ¿no? O a un superdotado. Entonces, todo el mundo ama al Bronco, ¿no? ¡Hombre! Todo el mundo en Nuevo León quiere al Bronco. Quiere que se vaya. Y de hecho, ya se fue. Bueno, pero fíjate. Entonces, empezamos a darnos cuenta en territorio. Se desplegaban nuestros equipos en territorio. Y en primer lugar, se dieron cuenta de que otros estaban comprando firmas, otros equipos. Estaban pagándole a promotores y comprando firmas. Y luego surge
lo que surge en México, un mercado negro de firmas. Como siempre. Y entonces le ofrecen a mi equipo 1,000,000 de firmas al módico precio de 8 pesos. O sea, 8 varos, 8 millones y tú ya serías candidato a la presidencia. Ya. ¿8 milloncitos? Sin problema, sin que haga yo nada. ¿Qué no se supone que la campaña te la estaban pagando Peña Nieto y la mafia del poder? 8 millones no suenan mucho, ¿no? Claro. Me la debe estar pagando Salinas o... ¿Cómo está? Ahora, entonces dije, ah, sí. Entonces, como me están pidiendo pruebas, y resulta que las pruebas las tiene que dar la autoridad, pero pues yo tendría que hacer alguna acusación en base a algo, les dije, a ver, que me den una prueba de vida, así como en los secuestros, ¿sí? ¿No? Si son tan fregones, que me den la credencial de mi director general de medios, que es un hombre que quiero y respeto desde hace muchísimos años. Hemos trabajado juntos, Alberto García Sarubi, y que me den la credencial del INE de mi principal promotor, que es Federico Torres Castillo. Si me dan esas dos credenciales, por lo menos puedo entender que son credenciales. Todo esto tú lo hacías por teléfono. A ver, ¿alguien te contactó? No, yo no lo hacía, yo no lo operaba. Yo nada más daba instrucciones para que alguien el equipo... por teléfono con la persona que tenía las firmas. Sí. O sea, alguien se te acercó y te dijo, oye... yo tengo manera de conseguir 1,000,000 de fotos. Como se mueve el mercado negro. Quiere boletos. Así como en la reventa. ¿Quiere boletos? Ajá. Aquí, ¿quiere firmas? Órale, dile a Pedro. Entonces, sí, pues órale, pues que me den una prueba de que si son tan fregones. Me mandan las credenciales de quien te digo, de mi director de medios y de mi principal promotor de firmas. Y llego y cáete. A ver, tenemos las credenciales. Esto es en serio, ¿eh? Tenemos las credenciales, las estamos viendo en la pantalla. Él es, a ver, aquí está, a ver, cuéntanos, Alberto García Sarubi es una de las credenciales que pediste ahora. Es la de mi director de medios. Ellos no sabían eso, o sea, tú nada más le diste un nombre y le dijiste, dame la foto de la credencial y te creo. Pues mira, yo creo que tendrían que haber sabido algo, porque Beto García Sarubi tiene Alberto, dentro pasa, de pasa, sus pasa. Cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué ya? A ver. Alberto García Sarubi ha estado como director general de medios en el Instituto Nacional Electoral por 7 años. O sea, cualquier persona que esté en eso sabría que él estuvo ahí. Bueno, me mandan la credencial. Muchas gracias, Alberto. Okay. Gracias. Nada más para que vean que aquí está la persona. Este es Alberto. Esto es real y estamos viendo una de las credenciales que te mandaron de prueba de... De vida. Dirección correcta. CURP, correcto. Número de folio de la credencial del director, correcto. Y no es. ¿Por qué? Porque dan a alguien. Ahora sí, no me van a pedir también que yo haga la investigación. Alguien suelta el padrón electoral, que estoy demandando por eso, al INE. ¿Quién soltó el padrón electoral? Y claro, como sueltan las puras listas nominales, ahí no viene la foto. Entonces, quien hace la trampa, dice, bueno, aquí están los datos correctos. Y métele la foto que sea. Ahora, ¿qué te dice el INE de eso? Pues a mí nada. ¿El tribunal? Yo presentaré mi denuncia en tiempo y forma y yo espero que la reacción del tribunal o del propio INE ante el pleno de consejeros o la FEPADE, ahora que tenemos un fiscal pues a modo del presidente, ¿no? A ver quién me dice algo. Y por lo pronto lo que estoy pidiendo en mi denuncia es que los que presuntamente llegaron al millón 400 y son Superman, que cometieron un acto ilícito comprando credenciales. Y es muy sencillo, Cayo, muy sencillo. Todos tenemos más de 100 firmas, ¿no? Yo tengo 150,000. Más de 100. 100, 100. Sí, sí, sí. 100. Ah, bueno, 100, 100, no 100, 100. No, 100. Saquen aleatoriamente 100 firmantes a favor del Bronco, 100 a favor de Margarita, 100 a favor de Armando, 100 a favor de Marichuy, 100 a favor mío, y pregúntenles si están conscientes de que firmaron por nosotros. Es decir, si hay gente que fue manipulada su credencial y firmó por el Bronco, se sabrá. ¿Y qué hace? A ver, mira, lo que más me preocupa de esto, y esta es la neta, mucha gente está harta, ¿no? Y estaba confiando en que los independientes no sean básicamente partidos políticos. Mm. Justo lo que pasó es, los que ya llegaron son Margarita Zavala. ¿Te parece independiente? Mira, ya llegaron y no, porque les falta todavía el reparto
proporcional en los estados. Margarita Zavala, estoy completamente convencido de que utilizó parte del padrón del PAN, utilizó personal, bueno, hasta trabajando en Los Pinos, que está con ella, porque tiene a gente del Estado Mayor Presidencial, ¿no? A ellos también los vas a demandar, a los candidatos que utilizaron firmas, que está seguro que son, digamos, ilícitas, ¿no? Yo estoy demandando a que el proceso perdió certeza. Y el INE tiene que hacer una investigación y una auditoría en donde nos auditemos todos. Ahora, mientras pasa todo esto, ¿estás de acuerdo que ya van a... O sea, es muy probable que vayan a llegar. Quedan 34 días, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto dura más, ¿no? El proceso va a durar más. Ellos van a estar en la pues boleta. Si tuvieran la intención de hacer esto ya, en el momento en que venga mi denuncia, tendrán que reaccionar en consecuencia. Y no se lleva más que la determinación de decir, vamos a hacer una auditoría. Una auditoría en donde otra certifica que los firmantes son los que corresponde a la fotografía. Es una locura. Oye, y a ver, ¿y qué va a hacer Pedro Ferriz en 35 días? ¿Cuántas firmas te faltan? 700 y tantas mil. Pues me faltan 700 mil. De aquí a 30 días, Pedro Ferriz va a conseguir 700 mil. Si se abriera la aplicación, que es otra de las cosas que estoy haciendo en la denuncia, si abrimos la aplicación, por Dios, si abrimos la aplicación, en un tema de redes, 1 millón no es nada, de lo que sea, pero denle al firmante la potestad de, ahí está tu celular, sacas tu celular, tú, Cayo, sacas tu celular, bajas la aplicación y se la mandas a y dices, quieras, ¿no? Y yo escojo, sí, porque, pues mira, quiero firmar por fulano, órale, ya. Como un voto de SDP Noticias, no una encuesta de SDP Noticias. ¡Ándale! ¡Ándale! Pero el Consejo General del INE argumenta que se maneja información muy peligrosa. No, pues tan peligrosa que ya la están vendiendo. ¿Qué vas a hacer, Pedro, si no logras conseguir las firmas? O sea, está cabrón ya, ¿no? Está cabrón. Digamos que, ¿cuántas firmas tendrías que conseguir diarias para llegar a la meta? Pues más de 25 mil firmas diarias. Está cabrón. Está cabrón. Pedro Ferriz, quedan 30 y tantos días. 35, el límite es el 19 de febrero. Es casi una tarea inhumana, a menos que compres las firmas, con 8 milloncitos. O se abra la aplicación. O se abra la aplicación, que no creo que vaya a pasar ninguna. ¿Vas a comprar las firmas? De ninguna manera. Yo quiero un país... Justamente estoy denunciando esto, porque yo quiero un país en donde no se hagan trampas. Y si vamos a llegar a ser candidatos por la vía de las trampas, desde ahorita les digo, a los que les den la acreditación ya están desacreditados. Por lo menos ante mí, yo estoy diciendo que ante ti también, público. O sea, no se vale. Ahora, para mí el 19 de febrero ahí no se va a extender mi acta de defunción, ¿eh? El asunto es que si se abriera la aplicación, si se abriera la app, tú tendrías la potestad para firmar por quien tú quisieras. Desde mi casa, desde mi celular, desde donde te dé la gana. Y entonces haz un llamado nacional en un video, en Facebook, le metes una lana ahí para subir tu algoritmo. Llegas a 50 millones de personas, las convocas y en un día tienes... Es más, te lo comparto yo y ya, llegamos al millón. ¡Llegamos! Y luego te hago secretario de algo, no te olvides. Oye, pero a ver, es un fracaso entonces. Imagínate todos los jóvenes votantes que creían en candidaturas independientes, volteas a ver, e independiente tienes al Bronco, tienes a Margarita. ¿Es un fracaso en este país el modelo independiente? No, lo hicieron fracaso los políticos. Porque se supone que ser independiente es ser independiente. Pero ¿qué de independiente tiene el Bronco, por Dios? ¿Qué de independiente tiene Margarita o Armando Ríos, que es un proyecto de Luis Videgaray, que son itamitas? Y no tiro mal la onda al ITAM, porque seguramente habrá quien esté escuchando y viendo que sea del ITAM. Pero pues, es un proyecto en donde se conocieron en el ITAM Mid, Luis Videgaray, Ríos Peter, Cordero, que ahora ya no es panista, ¿no? Ahora ya es midista. Entonces, pues sabemos cómo se mueven los grupos y lo hemos visto siempre. Pero el proyecto independiente nos lo quitaron. Ya señores, Pedro, muchas gracias por ser padrino de este programa. Vamos a ver. Me siento muy honrado. Denme un espacio para decir que me siento muy honrado estar contigo en la maldita hora. Esta maldita hora. Para decirte que no te deseo suerte, porque la suerte es para los que no tienen capacidad. Pedro, gracias. Señoras, señores, muchas gracias a todos los que sintonizaron a través de la radio del 104.1 de FM, 1500 de AM. Muchas gracias a los que vieron
este primer programa, la primera emisión de La Maldita Hora con Cayo de Hacha, todos los días, de lunes a viernes, después del señor Leonardo Curcio a las 9 en punto. Nos escuchamos y nos vemos. Y recuerden, la cayocracia está de vuelta.